días, amados hermanos de Centro Bíblico Internacional Emanuel. Qué gozo es estar en esta mañana conectados en el mismo espíritu por medio de, este, de estas redes sociales que Dios nos ha permitido usar para poder transmitir el mensaje de salvación, para poder en esta mañana adorar y glorificar su santo nombre. Dios ha sido bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. En este momento deseo, por favor, que tú dispongas tu corazón para que le digas al Espíritu Santo de Dios, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi hogar. Bienvenido a este espacio que aunque es virtual nos conecta espiritualmente. Es el Espíritu Santo de Dios que permite que eh, a pesar de que haya una pantalla de por medio, estamos estemos allí unidos eh, en el amor de Cristo. En este momento te pido por favor que tú digas buenos días, saludes a los hermanos que están conectados y que comiences a compartir. Esta transmisión es la manera como el Señor te inquieta a que de una o de otra forma multipliques el Evangelio de Jesús. Bueno, y en esta mañana eh, nuevamente te invito, por favor, a que allí donde estás, cierres tus ojos y abras tu corazón al Señor. Y vamos a decirle: Amado Dios, Padre, generoso y bueno gracias por este nuevo amanecer gracias por esta nueva mañana gracias señor por amarme tanto gracias porque el estar aquí jehová es el mensaje que tú envías te que eres fiel de que has cuidado de nosotros durante la noche. De que, Señor, hasta aquí tu mano nos ha sostenido. Hasta aquí tu mano, Señor, Padre, nos ha animado, nos ha abrazado, Señor. Han sido tus brazos, Señor, los que nos han, Señor, guardado, acobijado, Señor. Ha sido, Señor, Padre, bajo el abrigo de tus alas, Señor, donde tus hijos han estado seguros, Dios. Señor, ¿Cómo no decirte, Papa Dios, que tú eres maravilloso, que tú eres el Dios bueno, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios soberano, Señor? Señor, que tu palabra fue ayer, es hoy y será para siempre, mi rey amado. ¿Cómo no levantarnos esta mañana con una actitud de alegría, Señor, para decirte, Señor, que te amamos, que estamos agradecidos contigo, Padre? ¿Cómo no, Señor, glorificar tu nombre, Señor? Si tú lo llenas todo, si tú lo sacias todo, mi rey. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Tú eres generoso, Señor, al estar aquí en cada casa, Señor, en medio de cada familia, Dios, a pesar de las dificultades, Señor. Tú eres bueno porque estás aquí en nuestro hogar, Señor, manifestando tu amor, sustentándonos, Padre hermoso. Gracias, porque así como ha sostenido el globo terráqueo, Señor, y así como la tierra no se ha salido, Señor, de su eje, Señor. Señor, así nosotros no nos hemos salido de tus planes, no por nosotros, Señor, sino porque tú... Tu amor, porque Tu benevolencia, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, Señor, porque cuando hemos querido salirnos, Señor Padre, Señor de ese camino estrecho, Tu Espíritu Santo llegas a susurrarnos al oído y a decirnos: Mío eres tú, mía eres tú, eres mi pequeña, eres mi pequeño, eres la niña de mis ojos. Con amor eterno te he amado, con amor Amor eterno, yo te he mirado, con amor eterno te he levantado, fuiste, fuiste. Fuiste estimado, estimada ante mis ojos, yo te he valorado, te di precio a precio de sangre en la cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por recordarnos las palabras que están escritas, Señor. Porque cuando pensamos que vamos a caer, cuando pensamos que nos vamos a quedar allí, Señor, en el lugar de dolor, en el lugar de aflicción, vienes tú, Señor. Padre, y nos recuerdas tu palabra, Espíritu Santo, que nos dices: Ten ánimo pronto, sigue adelante. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Vienes tú y nos recuerdas, Señor, que tú haces nuestros pies como de sierva, que nos haces remontar a las alturas. Es cuando vienen tus palabras, Señor, a nuestro ser interior y nos dice: Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pensamos, Señor Padre. Que no valemos nada, Señor. Vienes tú y nos recuerdas tu palabra que dice: Señor, que somos, Señor Padre, Señor Nación Santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Que tú eres nuestro Rey Soberano, Señor. Que nosotros, Señor, somos tus hijos. Que más que tus siervos, Señor Padre, tú nos recuerdas que nos llamaste amigo Jesús en Juan 15, cuando, cuando nos dijiste, ya no los llamaré siervos, sino que ahora los llamaré amigos, porque al amigo se le es revelado, Señor, porque lo que se ha sido revelado del Padre al Hijo, el Hijo lo revela, Señor, a sus hermanos. Gracias Jesús, porque nos recuerdas que tú nos diste una entrada al reino de los cielos, que tú nos diste por gracia, Señor, esa entrada a un reino celestial, Señor. Gracias Señor, porque tú nos recuerdas Dios que aunque pasemos Señor por valles de sombra de muerte, no hemos de temer Señor, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Buenos días, ¿cómo no decirte buenos días si eres real, si eres una persona real? Buenos días, papá, buenos días, papá, buenos días, papito Dios, buenos días, papito lindo. Hoy, oh, así como cuando los hijos se levantan en la mañana y abrazan a papá o abrazan a mamá. Y dan ese beso y dan ese abrazo y le dicen: Buenos días. Hoy el Señor está diciéndonos buenos días. Hoy es un nuevo día. Ese buenos días. Hoy tú se lo dices a Papá Dios. Hoy te digo, Papá Dios: Buenos días. Buenos días, mi amado Jesús. Buenos días, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Por este nuevo amanecer, en tus manos estamos, Señor. En tus manos está la vida de las personas, Señor, Padre, que se han conectado, Señor. Señor, mira, Dios, aquel que descansó. Mira, aquel, Señor, que quizás no durmió. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que tu gracia sea manifiesta en sus vidas. Señor, que en este momento ellos sientan tu paz. Que en este momento, Jehová, ellos sientan tu abrazo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te ruego, Señor, Padre. Señor, que el que está angustiado, Señor, desde esta mañana, Señor, que apenas está iniciando en el día, Señor, hoy ellos puedan ver que a pesar de que hubo una noche, llega el sol con su resplandor, Señor. Señor que a pesar de que quizás hubo lluvia Señor Padre Señor esa lluvia Señor Tú la permites Señor Para que la tierra produzca fruto Señor Y que así tú puedes hacer Señor en la vida de aquel Que siente que todo fue gris Que siente que hay lluvia en su vida Y que está tribulado, que está angustiado Pero tú Señor le muestras Señor el arco iris de colores Señor y les muestra Señor Padre que hay un pacto Señor que no destruirás Señor sino que levantarás sino que harás cosas nuevas Dios gracias por tu presencia Jehová gracias por tu perfecto amor Dios sea cual sea el tiempo Señor sea cual sea el lugar Señor sea cual sea la circunstancia, Señor, Padre, que en todo tiempo haya un corazón, Señor, que se rinda delante de ti. Padre generoso, hermoso y precioso. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que continuamente te fallamos, que continuamente te insultamos, que continuamente erramos. Que continuamente Señor pisoteamos Señor la sangre de Cristo en la cruz perdona nuestros pecados Dios yo no sé cuál es tu pecado Señor que, que, que el Señor ve pero que el Señor también puede y ha redimido en la cruz y si llegas con un corazón contrito y humillado delante de Dios el Señor puede perdonar ese pecado. No te sientas que estás tan lejos porque si estás aquí conectado oh, hoy es porque el amor de papá está esperándote para abrazarte, para recibir ese arrepentimiento. Gracias porque eres bueno y eres fiel Señor. Gracias por tu perfecto amor, Dios. Señor, nosotros te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Señor, en tus manos estamos el día de hoy. Gracias, mi rey amado, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, y en este momento quiero compartir con ustedes un mensaje. Les voy a invitar a que vayamos al... Libro de San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 32. Este es un texto bíblico muy conocido por todos los cristianos y es conocido como la parábola del Hijo Pródigo. Pero yo quiero hoy en esta introducción que tú sepas que no nos vamos a enfocar. A, al hijo como tal o a los hijos, sino a ese amor paterno, el amor profundo paterno, ese amor paterno que nos está esperando cada día. Hace algunos días eh, pensaba, porque hay una programación especial el día domingo para eh, los niños, para honrar a los padres, te invitamos a que conectes a tu familia eh, todos los domingos a ver las transmisiones. Y, y pensaba en, en todas las historias bíblicas, en toda la palabra de Dios, eh, eh, un texto propicio que hablara sobre el padre, sobre el rol paterno, porque generalmente encontramos muchos textos bíblicos que hablan sobre la mujer. Eh, encontramos, por ejemplo, el mensaje de Débora, encontramos el mensaje de la mujer virtuosa y muchos pasajes como el, el pasaje de la viuda eh, con el aceite, o sea, muchos pasajes que hablan de, de las características de la mujer como madre, pero muy pocos se enfocan en las características del padre, del rol de padre. Y, y de pronto uno pone, se pone a pensar, o yo pensaba bueno, y no encuentra uno muchos pasajes. Sí encontré, por ejemplo, eh, la historia de Abraham y su rol como padre, y cómo instruyó a su hijo Isaac, cómo, cómo con su testimonio le enseñó a creer a Isaac, a tener esa fe. Y y todo, si uno se pone a analizar la profundidad de, de ese rol paterno eh, de Abraham, cómo fue que aún supo y envió y dio unas características definidas para escoger la esposa de Isaac. Y de hecho se conoce como al padre de la fe. Entonces vemos que el rol paterno es muy importante. Pero el pasaje que más me llama a mí la eh, atención y el que impacta mi corazón, y bueno, y en este mes de eh, junio que se utiliza como excusa para honrar a los padres y jocosamente los mismos varones comienzan a colgar memes sobre los calcetines que les regalan, eh, sobre los interiores, que ya viene el regalo de los interiores, porque a veces desafortunadamente no estimamos el valor que tiene el rol de papá en casa, en el hogar el rol que tiene, el rol paterno. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en la medida en que le, eh, se acentúe esa identidad de padre en un hogar, de esa misma forma, los hijos van a poder identificarse con el amor paterno de nuestro Dios celestial. Qué tan interesante si hoy te pones a pensar eh, de pronto. ¿Cuál fue el rol de papá en tu vida? Del papá terrenal. Y de pronto te costó eh, esa relación íntima con Dios porque no hubo una figura de papá. Eh, el día de hoy, perdón, el día de ayer leía un mensaje de reflexión que hablaba sobre eh, que muchos dicen cuando un padre se va del hogar, de la casa, eh, de lo que se perdió, de lo que se perdió pero que realmente los que pierden son los hijos o la esposa que se queda sola como madre soltera o madre cabeza de hogar, sustentando a esos hijos y que eh, se pierden del amor de ese papá que no está allí para llevarlos a una competencia, un torneo de fútbol, no saben cuando los hijos se enferman, no saben eh, qué les gusta a sus hijos, eh, no están sobre todo con los varones para saber eh, responder esas preguntas de la adolescencia o cuando una chica les agrada o, o esa princesa cuando necesita esa protección de papá, esa figura de papá en el hogar. Entonces, eh, Hoy quiero enfocarme y transmitirles a ustedes la importancia del de rol paterno en el hogar. Pero ¿y cómo nosotros sabemos esto a la luz de la palabra? Y por eso quiero hoy que nosotros estudiemos un poco eh, Lucas capítulo 15, versículo desde el 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, "Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sabemos el contexto de esta historia, es una parábola que Jesús está contando, hay unas, eh, eh, unos versículos anteriores que habla sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida y aquí habla sobre el hijo y yo me atrevería a decir que aún los hijos. Pastora, pero usted, ¿cómo le va a añadir a la palabra? Sí, siempre hacemos énfasis en ese hijo, entre comillas, pródigo, que pidió la herencia, aunque su padre estaba vivo, la despilfarró, fue un mal administrador, se fue a gastarla poco con mujeres, con trago, con los amigos que ya no eran amigos, cuando ya no tuvo nada, se lo había malgastado, eh, estuvo en un lugar de inmundicia, en un lugar de humillación. Eh, y allí se acordó de su papá cuando ya no tenía nada. ¿Y por qué les hablo de, de los dos hijos? Porque realmente aunque el otro se había quedado en casa y no se había ido a otro lugar, y aún él hace énfasis en que le estaba sirviendo a su papá, estaba allí, yo considero que el corazón de este hijo mayor estaba muy lejos también de su padre. Podemos estar cerca de las personas. Muy cerca físicamente, pero en ocasiones ese corazón está más lejos, hay un distanciamiento. Hablando de distanciamiento social, yo digo que distanciamiento afectivo. Pudiéramos estar rodeados de muchas personas, pero realmente el corazón está distanciado. En los hogares puede suceder, aún dentro de los hermanos. Muchas veces, y aún la palabra lo dice, que es mejor una, un amigo eh, cerca que un hermano de lejos. Eh, hay amigos que aunque no son consanguíneos, eh, hay una afectividad muy grande. Pero quiero decirte que aquí el enfoque es cómo está nuestro corazón con esa identidad paterna. Este hijo mayor realmente estaba allí. Yo diría y me atrevería a decir la palabra no especifica eso, pero por las aptitudes, por lo que expresa, estaba en una acción rutinaria, porque lo, quizás lo tenía que hacer, porque era el deber, porque tenía que cuidar los bienes y riquezas que estaban allí. Pero ¿será que a este hijo mayor sí le interesaba cómo se sentía ese ese papá? Cómo se sentía ese papá que se sentaba a la puerta y yo me atrevo a decir que a diario a esperar ese hijo que se había ido a esperar ese hijo si se realmente estaba vivo qué había pasado con su hijo y la tristeza se refleja y la palabra no lo dice pero lo que está contando allí es, es que este hijo mayor le reclama a su padre, eh, hace una reclamación de por qué a él no le hacen fiesta. Hay una envidia, hay una arrogancia de este hijo mayor eh, en contra de esa emoción, ese sentimiento de tristeza que quizás tenía ese papá a causa del hijo menor que ya no estaba quiero decirte qué importante es que estemos dentro de un hogar y que estemos conscientes de que no debe haber distanciamiento afectivo sino que debe haber un acercamiento afectivo en los hogares hay muchos roces porque quizás no todos los días amanecemos del mismo ánimo pero no se nos debe olvidar que nuestro prójimo más cercano son los miembros de nuestro núcleo familiar y que el amor de dios se ha de manifestar en cada cada uno de nuestros hogares volviendo a la actitud del Padre que hermoso cuando dicen el versículo 20 ya levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Él estaba a la distancia, el hijo menor estaba a la distancia, pero ese papá lleno de amor estaba esperando que su hijo llegara y no esperó que su hijo llegara hasta, hasta ese lugar donde él estaba, sino dice, y fue movido a misericordia y corrió. Fíjate que una de las primeras características que hoy te quiero mencionar es la misericordia de de papá, si de pronto tú fuiste lastimado, fuiste dañado desde la niñez, o aún en este momento has recibido quizás palabras maldicientes de parte de tu papá, Terrenal, o aún de tu mamá terrenal o de las personas que están asumiendo o han asumido ese rol, quiero decirte que hay un padre bueno y generoso que, si tú tienes 15 años, 20 años, 40 años, no sé, hay un papá generoso que ha estado esperando allí y en este momento está esperando en tu habitación, allí más cerca de ti, en la puerta de tu corazón, a que tú. Le permitas entrar, como dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20: Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú estás conectado, es porque el Espíritu Santo de Dios te ha inquietado a que escuches este mensaje. A que más que un Dios eterno y soberano, poderoso que creó todo lo que existe y subsiste. Ese Dios poderoso es tu papá y que Él, a pesar de que muchas veces hemos estado como hijos distanciados, a pesar de que hemos sido malos administradores de lo que en su inmenso amor Él nos ha entregado, hoy Él te recuerda que Él es un Padre misericordioso, que Él es un Padre compasivo y que aún Él corre hasta donde tú estás, Él alcanzó mi vida, Él alcanzó mi ser, Él impactó mi vida, Él me abrazó, ese mismo Padre que narra aquí en esta parablo, parábola Jesús, donde Él corre y abraza a su hijo y lo, lo llena de tanto amor y manifiesta su misericordia, es el mismo Padre que está ahí en tu habitación para decirte no me importa qué hiciste, no me importa dónde estuviste, cómo malgastaste tu vida. Lo que me interesa es que reflexionaste. Lo que me interesa es que vienes con un corazón arrepentido, que te duele que me fallaste. Ese Padre está aquí para decirte que su misericordia nos ha alcanzado. Y miren lo hermoso que es. Y entonces dice, versículo 22. Pedro el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Qué papá tan generoso, qué papá tan bueno que no solamente nos abraza y nos sustenta, sino que cuando llegamos con esa ropa llena de inmundicia y cuando quizás aún la sociedad y aún nuestra propia familia dice, ¿y te viste de esa manera? ¿Y por qué te hiciste ese corte? A papá, Dios. Al papá hermoso no le interesa lo superficial, lo que le interesa es el corazón. Y ese papá, cuando tenemos el corazón sucio, cuando tenemos el corazón manchado, viene y nos quita las vestiduras de inmundicia, nos las lava con la sangre de Cristo que se derramó en la cruz y nos coloca unas nuevas vestiduras y nos coloca unas vestiduras hermosas. ¿Y por qué? Porque Él nos da un nuevo. Nivel. Ese papá, aparte de mostrarnos su misericordia, nos coloca una nueva vestidura para darnos una nueva identidad, para devolvernos esa identidad de hijos que en algún momento hemos rechazado. Ese papá te dice: hoy te devuelvo mi identidad. Hoy te digo que eres mi hijo. Y así mismo, en el versículo 22, dice: Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo representa autoridad. No solamente nos devuelve esa identidad como hijo, nos limpia, sino que además nos da autoridad. Además de ello dice que pone calzado en nuestros pies. Ya no andaremos. Con esos pies descalzos, sino que ahora en el nombre de Jesús tenemos el calzado del Señor en nuestros pies. Además de eso, trae el becerro gordo, versículo 23, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. El Señor hace fiesta, papá Dios hace fiesta cuando su hijo regresa a casa. Quizás nosotros, como padres terrenales, muchas veces hemos dicho. Prefiero verlo lejos que tenerlo cerca y que me falle constantemente. Pero hay un Padre generoso y bueno. Hay un Papá eterno que está aquí y te dice, yo quiero tenerte cerca. Porque te amo, porque tienes valor para mí. Hay un papá cerca que te dice, yo te levanto, yo te doy nueva identidad, te doy autoridad. Ya no quiero que andes en la inmundicia. Estoy feliz porque estás en casa. Es lo que dice papá generoso, lleno de amor. Ese padre se pone muy feliz y comparte esa felicidad con otras personas. Dice porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Pero además de eso, en el versículo. 31 al 32 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, le dijo al mayor, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hoy quiero decirte que Papa Dios, con todos los ángeles hacen fiesta. Cuando tú llegas a ese encuentro con Dios, cuando tú llegas a ese encuentro con el Padre. Hoy quiero decirte que no se trata de un evento especial que organizan en la congregación o en la nominación. Se trata de cada encuentro que debemos tener con nuestro papá cada día. Se trata de ese Padre lleno de amor que está allí para manifestarlo. Hoy queremos, en el nombre de Jesús, que puedas entender que el rol de Padre es importante. Y que cómo saber cómo ser padre. Precisamente esta parábola, esta palabra nos enseña esas características de un padre que es misericordioso, un padre que devuelve identidad, un padre que, que le da autoridad a su hijo, un padre que da provisión, un padre que sabe perdonar. Y como perdona es la demostración de su profundo amor. Y en este momento yo te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón. Y si tú como hijo te has sentido abandonado o abandonada, hoy recibe el amor de papá. Espíritu Santo de Dios, allá donde están. Mis hermanos, mis amigos que se han conectado. Hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que sanes el corazón, que sanes lo más profundo, Señor. Si hay hijos aquí conectados que se sienten huérfanos y que dicen: Yo nunca recibí ese abrazo de mi Padre Terrenal. Hoy quiero decirte que antes de que tomes esa decisión de una nueva familia, yo sano ese corazón para que seas un padre a mi imagen y semejanza. Porque te estoy restituyendo. Señor, tú haces cosas perfectas. En ti, Señor, nada hay coincidencia, Dios. Hoy en el nombre de Jesús, tú sabes lo que hay en el corazón de cada persona que está conectada. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, ruego, Padre, porque abraces, porque sanes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, derrama unción. Derrama unción allí donde están esos varones, allí donde están esos padres que quizás han tenido hijos, como los que narra esta enseñanza. Quizás han tenido hijos que se fueron lejos y que no llaman a papá, a esas madres que levantaron a esos hijos solas. Señor, que han tenido que asumir el rol paterno. Señor, y que se sienten olvidados, Señor, por sus hijos y no se sienten valorados. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, muéstrales tu amor. Impréndales de tu amor. Tu palabra me enseña que tu amor cubre multitud de pecados. Enséñanos como papá, Señor, a perdonar a nuestros hijos. Enséñanos, Señor, como padre, Señor, a tener tu identidad para manifestarla a nuestros hijos, Dios. Abrazarlos, a no esperar que ellos nos llamen, Señor, sino estar al pendiente de ellos, Señor Padre. Cuando ellos necesiten un buen consejo, cuando ellos necesiten esa palabra de amor, de reconciliación, de restitución, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias Señor porque tú eres el Padre generoso y bueno. Gracias Señor porque más que el Dios poderoso, tú eres nuestro papá Señor. Hoy delante de ti Jehová colocamos la necesidad de cada familia. Oramos en el nombre de Jesús Señor por aquellos que se sienten angustiados, por aquellos que se sienten atribulados, atemorizados. En el nombre de Jesús, coloco, Señor, a tus pies a María Zambrano, Señor. Coloco a tus pies en el nombre de Jesús a la familia Pérez Zambrano, Dios. Hoy ruego, Señor, porque tú, Señor, te manifiestes en esa familia. Señor, derriba, Dios Padre, todo temor, derriba toda angustia, toda zozobra, Dios. En el nombre de Jesús y que ellos puedan entender y sentir tu amor y sentir tu abrazo Dios Señor cada familia Señor que allí Señor están citando en esta caja de comentarios Dios hoy te pido que las levantes en el nombre de Jesús oramos por la sanidad Señor de los enfermos oramos por Kelly Jiménez seguimos clamando creyendo que tú la levantas que tú la sustentas que tú traes ánimo propio Señor, que tú das dominio propio, que tu sangre poderosa, Jesús, se manifiesta, Señor, en cada uno de sus órganos, Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate en su esposo, glorifícate en su hija, Ángela, glorifícate en su mamá, en su hermana, fortalece su fe, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, Señor, levanta la vida de su esposo, abrázalo, susténtalo, Dios. En el nombre de Jesús, oramos, mi Rey amado, por nuestro pastor Guillermo López, Sierra, Dios, creemos Señor, que nada hay fuera de ti, Señor, que tú tienes el control de su salud, Padre. Oramos por una sanidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque ningún arma forjada contra tus hijos prosperará. Porque por las llagas de Cristo hemos sido sanados en el nombre de Jesús Señor, oramos por cada una de las personas que están en UCI, que están en las clínicas, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, Dios. Oramos Señor Padre, Señor, por cada uno, Señor, de los que están en las calles. Rogamos Señor por la paz de Colombia, para que la paz de Colombia sea manifiesta. Es necesario, Señor, que... Tú, Espíritu Santo de Dios, habites en cada vida. Ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos a multiplicar tu evangelio. Señor, que haya arrepentimiento. Señor, en cada ciudadano colombiano. Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate nuestra nación. Dios, por tu amor y misericordia. Señor, que seamos, Señor, Padre llenos de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo da, trae de nuevo de tu palabra en nuestra boca para que tu palabra sea la que convenza, para que tu Espíritu Santo oh, hables al corazón, prepares esos corazones que haya arrepentimiento en los colombianos Dios en el nombre de Jesús manifiéstate en las autoridades Señor, manifiéstate en las autoridades, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Colombia es tierra de bendición. Colombia es tuya, Dios. Hoy en el nombre de Jesús te rogamos libertad por nuestra nación. Liberta nuestra nación de corrupción. Liberta nuestra nación de maldad, Señor. Liberta nuestra nación de mentes derramadoras de sangre, de iniquidad. Señor, que tu juicio, que tu justicia... Justicia, que tu misericordia esté amarrada, Señor Padre, a tu justicia, Padre, aquí en la tierra, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, gracias por tus siervos. Señor, oro por la provisión de cada familia, de cada casa, de cada hogar. Bendice a los que se trasladan a otra ciudad, a otros países, a los siervos tuyos, a los que les has implantado sueños y proyectos. Ayúdale, Señor Padre, para que entiendan, Señor Padre, cuál es la visión que tú das, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jehová, por tu profundo amor. Gracias por este día, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado amigo y hermano. Te invitamos a que sigas conectado, a que si tienes una semilla para sembrar, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que estas plataformas se sigan sosteniendo, hay un número de cuenta que sale aquí en nuestras pantallas donde tú puedes transferir o consignar. Asimismo, puedes llegar a las instalaciones de nuestra congregación y traer tus ofrendas o diezmos como dispusiste en tu corazón con gozo, con alegría y amor para la obra del Señor. De igual forma, te recordamos culto de jóvenes presencial a las seis y media de la tarde los sábados. Domingo, eh, tres escuelas dominicales, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana de forma presencial. Recuerda estar 15 minutos antes y someterte a las normas, porque en ellas también hay obediencia y victoria, venir con tu tapabocas. Los niños pueden venir mayores de 12 años a las clases de forma presencial, mayores de 12 años, o sea que ya son adolescentes. Eh, a las 10 de la mañana tenemos transmisión para todos los niños de nuestra congregación y los amigos también que se conectan. Eh, lunes, culto de oración de forma presencial pero también virtual a las 6 de la tarde. Y eh, miércoles y viernes como hoy, las transmisiones a las 5 de la mañana en el devocional. Dios bendiga a cada padre de familia, varón que estás en casa. Que el Señor te sorprenda este mes y que no sea igual a los anteriores. Un abrazo. Que el Señor te siga sustentando en el nombre de Jesús. Chao.